ola de calor, bueno, ola de calor no, que luego me matan, ¿eh?, en el Oguraldi. Ante estas temperaturas elevadas, lo mejor, un buen vasito de agua fría. Pero el gran debate, agua embotellada, agua del grifo, ¿tiene el mismo valor nutricional? ¿Saben igual? ¿Son igual de saludables? Muchas preguntas. Hoy nos las vas a responder tú, Judith Fernández, nuestra nutricionista de cabecera. Bueno, muy impresionante la cantidad de millones que mueve el agua embotellada. 1.000 millones de euros al año. Es una barbaridad. ¿Es realmente más beneficioso beber agua del grifo que agua embotellada? Para nada, es exactamente igual. ¿Sí? Nutricionalmente no tiene nada que... O sea, es totalmente parecido. Lo único que cambia es el sabor. Dependiendo de si las aguas tienen más cal o menos cal, puede cambiar el sabor. De hecho, aquí te tengo preparado un par de vasos de agua para ver si puedes diferenciar una de la otra. La embotellada de la de... Vale, fenomenal. Sí. Bueno, como estamos en COVID, tú te tienes que retrasar un poquito. Yo me acerco, distancia de seguridad. A ver, bebo esta, ¿eh? Pues mira, yo te diría, así a lo loco, porque me ha sabido igual, que esta es la embotellada. Exacto, esta es. Sí, esto es la embotellada y esto es la agua natural, así que... Pero vamos, lo he dicho a lo loco. Sí. Podría haber dicho lo contrario perfectamente. Además, aquí en Euskadi hay muy buena calidad de agua, por lo tanto, la diferencia casi es mínima. Oye, hay quien dice, no, es que el agua tiene cloro, no sé qué, eso puede ser perjudicial. ¿Qué va? De hecho, si la cantidad de cloro es muy baja, que es la que es cuando la que sale del grifo, no hay ningún problema. Bueno, eso nos tranquiliza. El tema de dónde está embotellada el agua. Uh-huh. Si está embotellada en plástico, es más, vamos a decir así, no es tan saludable como si estuviera embotellada en cristal. Nutricionalmente no tiene nada que ver. Lo único que hay un riesgo de contaminación por microorganismos, sobre todo cuando el agua de botella se vuelve a rellenar. No hay una costumbre muy típica de ir rellenando lo que es la botella de agua de plástico, y eso hace que haya riesgo de contaminación y sobre todo que haya riesgo de que transfiera al agua agentes químicos como los BPA, ¿no? Los famosos BPA. Por lo tanto, el agua de cristal o de vidrio es la mejor alternativa. El que tenemos en la neverita, aunque lo rellenemos del grifo, mejor de cristal. Agua de grifo en botella de cristal o de vidrio. Y eso debe ver una botella que dejamos un día en el coche ahí... Muchísimo de urgencia, peor. Eso es peor, ¿no? De hecho, con las altas temperaturas puede haber hasta más probabilidad de que ocurra eso, que se contamine, y el hecho de que al final los agentes contaminantes pasen del plástico al agua. Vale. Lo que no ocurre con el agua de cristal, con la botella de cristal. Ahora tenemos esos falsos, no sé si son falsos mitos o tiene una base científica. Aquí lo tenemos, agua con limón. Sí. Y hay mucha gente que dice, yo es lo primero que bebo por la mañana, me levanto y esto es súper depurativo. ¿Esto qué base tiene? Ninguna base. De hecho, mira, se recomienda mucho ahora que hace calor tomar limonadas, pero simplemente por eso, por alternativa del agua sin sabor. Pero sí que es cierto que al final el limón sí que tiene una fibra que se llama pectina, que eso da una mayor saciedad. Lo que pasa que para que absorbamos esa cantidad de fibra tendríamos que comernos el limón entero. Así que con el agua con limón, pues nada. Sí, está complicado. Sí. Y hay gente que le cuesta beber agua. Le cuesta, sí. Dice, ay, es que no me entra. Estas aguas que tienen... sabores, que ahora te las venden en botellas y dicen, ay, con sabor a limón, con sabor a naranja. Tienen un montón de o edulcorantes o azúcar, y eso es muchísimo peor. Al final lo ideal es hacer las propias bebidas de agua con sabor caseras, que escogiendo fruta partidita o en gajos, se añade la botella de agua y se deja en la nevera 5 o 6 horas y queda estupendo. Natural, mucho mejor. A ver, consultas que nos estáis haciendo llegar al 607-19-20-11. ¿Beber agua durante las comidas engorda o hace que se retengan líquidos? Para nada, nada. De hecho, lo único que puede pasar es que si bebemos mucha cantidad de agua nos sintamos más saciados y eso puede hacer una digestión más lenta. Pero nada, hay que beber agua a lo largo del día y ni sin ningún problema. Vale, 2 litros de agua, ¿eso es lo recomendable? Más o menos, 2 litros de agua, 2,5 litros. De hecho, no solo de agua, sino de líquido. Hay un montón de frutas y verduras que contienen un montón de agua y que estaríamos cubiertos con eso también. Ahora tenemos el melón, la sandía, exacto, las frutas de verano, que son una maravilla, sí, y también refrescan. Vamos con un detalle muy técnico que me gustaría que nos explicaras, que es la mineralización baja. Primero, no sé lo que es, y segundo, ¿por qué se ha puesto de moda?
Sí, mira, las aguas de mineralización baja significa que tienen de 50 a 500 miligramos de residuo seco. ¿Qué es eso? La cantidad de minerales que tiene el agua. Se ha puesto muy de moda precisamente por eso, porque se cree que un agua con menor cantidad de minerales es más saludable, pero no, sería adecuada o no adecuada dependiendo pues de si la persona presenta una patología, siempre y cuando esté prescrita por algún médico. Si no, igual está de bien la del grifo que la del agua de mineralización baja. Pues, por ejemplo, hipertensión o enfermedad renal o cálculos renales, pero siempre y cuando, lo dicho, que lo paute un médico. Si no, pues no habría problema. Hubo una época en la que había hasta, bueno, sommeliers de aguas, y luego tienes aguas que te cuestan un dineral, porque son de glaciares, son de icebergs, son de, bueno, unas cosas bastante peculiares, y desde luego que tienen un precio muy alto. Total. ¿Esto es real? Es decir, ¿realmente traen el agua de esos sitios? Pues habría que verlo también. En todas estas cosas, al final, pues puede ser que tengan esa procedencia, pero en cuanto a calidad nutricional, es exactamente lo mismo. Nos da lo tiene mismo. Nada que ver, sí. Agua fresquita, que la cogemos del grifo y aquí por lo menos está bien rica. En otras zonas, desde luego, que quien vive, pues por ejemplo, la zona del Mediterráneo, ¿verdad? Efectivamente, si las aguas son más duras, que se dicen, claro, tienen más, mayor cantidad de cal y demás, es normal que puedan optar simplemente por el sabor a las botellas de agua, pero no porque sean nutricionalmente peores. Peores. Uh-huh. Bueno, te voy a dar las gracias. Muchísimas gracias por esta masterclass en aguas. Lo que hemos hecho nosotros, como siempre, lo ha hecho nuestra compañera Virginia, ha sido salir a la calle a preguntaros a vosotros, ¿qué sois? ¿De agua de grifo o de agua embotellada? El cojo agua. ¿Vosotros qué preferís? ¿El agua embotellada o el agua del grifo? La embotellada. Agua en botella. Yo agua del grifo, creo que tenemos una calidad de agua estupenda. Porque pagar por algo que puedo tener gratuitamente y que está muy bien. Agua embotellada. Que venimos de Barcelona y el agua de brillo. Claro, no se puede beber. Sí, yo pienso que el agua embotellada lo tienen ya con el tratamiento suficiente como para poder consumirla, que no tenga demasiada calcificación, que sea más suave, más ligera, por aquello de problemas posteriores, ¿no? ¿Y para qué prefieres el agua del grifo? Porque me gusta más el sabor. La embotellada no me gusta porque a veces es un poquito sosa o no sé. Así que Barcelona, agua embotellada. Sí, por necesidad. Es cuestión de seguridad porque hay lugares que tienen mucho cal el agua, entonces claro, uno se siente inseguro. ¿Embotellada por qué no es tu opción? Por el plástico, o sea, creo que ya hay demasiado plástico en este mundo y al final cada quien hace lo que puede para ser parte del problema o parte de la solución. Bueno, tenemos variedades, no os voy a preguntar por el agua, tranquilas, sí. Estábamos hablando de la entrevista de Corina.